tenéis, tíos? Y aquel parece el barco de Barnabás. De hecho... Ah, el barco ahora es de la portadora del águila. Mistios legendaria y famosa en toda la Hélade. No soy más que su humilde servidor. ¡Barnabás! ¡Has vuelto! En persona. Más viejo, pero no más sabio. Mikos me dijo que esperase a que llegaras. Es sobre Neleo. ¡Ya estamos! ¿En qué lío se ha metido esta vez mi sobrino? Uno muy grande, Barnabás. Deberías ir a verlo. Mikos me dijo que no volviera sin ayuda y cumpliré su encargo. Tengo que pensar. Una cosa... Conozco a mi sobrino. Oh, sí. Está bien. Eso lo tengo claro. Estaré en el barco. ¿Y tú, Mistios? Necesito que alguien se ocupe de lo de Neleo. ¿Por qué Barnabás piensa que a su sobrino no le pasa nada? Es que Neleo tenía fama de ser un incordio de pequeño. Mentía, copiaba en clase, era muy pendenciero. Eso se pasa con el tiempo. Pero ahora Neleo se toma en serio el atletismo y entrena para ser campeón olímpico. Además, es pariente de Barnabás. Eso es importante. Ayudaré como pueda al sobrino de Barnabás. Neleo vive con Mikos, su cuidador. Su casa está al norte, en lo alto de una colina. ¿Portadora del águila? ¡Mistios! ¡Aquí quiero hablar contigo! Mikos está fingiendo. Esto ya lo he visto antes. ¡Dioses! ¡Dadme la paciencia de Penélope! Neleo no es el único. Ha habido otros. Jóvenes promesas del atletismo que enferman o desaparecen. En Tasos pasa algo raro. A mí me da igual lo que ocurra en Tasos. Pero conozco a mi sobrino. Oh, sí. Se tira todo el día en el altar de Ergía. Un devoto de la pereza y la holgazanería, desde luego. Ayúdame a que entre en razón, Mistios. Tú conoces mejor a tu sobrino y parece que necesita algo de mano dura. Pensaba que su cuidador lo metería en vereda, pero veo que me equivocaba. Venga ya, Barnabás. Está enfermo. Bah, estaré en el barco cuando Neleo se recupere. Dale tiempo a Barnabás. Pero el tiempo se nos acaba. Tengo que seguir más pistas, pero... con Neleo así, no me puedo separar de él. ¿Me echas una mano? Barnabás es como de la familia. Haré todo lo necesario para ayudar a Neleo. Gracias. No. No es muy habitual que en esta casa entre una Mistios bella y capaz. Tal como está Neleo, no deberíamos decir estas cosas. Con respecto a las pistas que mencionaste... Bueno, alguien en el gimnasio del campeón debe saber algo. Eetes fue el último que vio a Neleo cuando se encontraba bien. Eran amigos. Eran. Si él no sabe nada, podrías hablar con el médico de la cantera. Si es el médico del lugar, seguro que sabe algo. Seguiré estas pistas y volveré cuando averigüe qué está pasando. Gracias, Mistios. Y pásate por aquí cuanto quieras.
Hay mucho que hacer y muchas preguntas en el horizonte. ¡Naranja! ¡Tienen derechos hacia aquí! ¡Refuerzos a cubierta! ¡No podemos seguir a esta velocidad! A la cantera. Buscaré al médico que mencionó Migos. Estos obreros deberían saber dónde está el médico. No es el monte Pentélico, pero este mármol es impresionante. No, necesitamos al médico. Yo no sé nada, no me preguntes nada. ¿Qué? Ah, no, no. Vete, por favor, no queremos problemas. Te daré algo más que problemas si no me respondes. Vale, vale. ¿Qué quieres preguntarme? Tu amigo parece herido. Está muy enfermo. Tiene muchas lagunas. Necesitamos al médico. Me dijeron que el médico estaría aquí. El médico no está. Lo han... capturado. ¿Capturado? Lo siento. Me cuesta hablar. Tengo lagunas de memoria casi todos los días. Pronto acabaré como él si el médico no vuelve pronto. Unos hombres se llevaron al médico a las... minas, al norte de aquí. Lleva mucho tiempo desaparecido. ¿Te pasó algo? ¿Te sucedió algo y por eso estás en la cantera? No me acuerdo. Solo sé que el médico nos salvó y que cuida de nosotros. Pero sin la medicina que prepara es difícil que mejoremos por nuestra cuenta. Háblame del médico. Es un buen hombre. Prepara la medicina y nos cura de la enfermedad. Estás curado. El médico dice que hace falta tiempo. Por eso necesitamos que vuelva pronto. Voy a buscarlo. Tráelo. Tráelo, por favor. Se lo llevaron al norte, hacia las minas. No te acerques a él, Mistios. Esto no es asunto tuyo. Eso ya lo veremos. Bye.
El médico debe de estar ahí. Thank you.
Con tanta plata rivalizan con las riquezas de la Liga de Delos. Creo que encontraré algo más que plata. Lo encontré. ¡Que alguien traiga agua! ¡Usar mi descontrol! Por fin soy libre. Sabía que no estaría mucho preso. No me des las gracias. Sí, sí. Muchas gracias por salvarme. Pero debo volver. Me esperan mis mascotas. ¿Te mandan ellos? No sé a qué mascotas te refieres. No, no. Mis mascotas no son animales. Hablan, aunque despacito. ¿Te refieres a los obreros de la cantera? Sí, a mis mascotas. Los cuido y les doy la medicina. Y a cambio, me ayudan con mi investigación. Estoy muy unido a mis mascotas. Pareces fuerte. Sí, sí. Las mascotas nunca sobran. ¿Te unes a mi familia? Seguro que aportas muchísimo a la investigación. Podemos llegar a un acuerdo. Sabía que te interesaría. Bienvenida a la familia. No temas, mascotita. Te cuidaré muy bien. Tenemos muchísima medicina. Háblame de la medicina. Ay, la medicina. Se la doy a las mascotas cuando el tónico tiene efectos secundarios. A veces es demasiado potente. ¿Efectos como lagunas en la memoria? Ah, sí, lo sabes. Mis mascotas... es culpa mía, sí, sí. Pero le sigues dando el tónico. No me quedó otra. Me vi obligado. Pero repararé el daño. Siempre reparo el daño, sí, sí. La gente que te capturó, ¿quiénes son? Fue ese tipo del parche. Estaba a las órdenes del otro tipo calvo. Querían mi tónico y me obligaron a elaborar más. ¡Malaca! No tuve opción. Amenazaron a mis mascotas. Luego te encerraron. Es que no dejaron que volviera con mis mascotas. Así que envenené a unos cuantos, sí. No te preocupes, mascotita. A ti no te harán nada. Os protegeré a ti y a tus hermanos. Necesito la medicina que mencionaste. Dámela. Pero, mascota, ¿por qué la quieres? La necesito para un conocido. ¿Hay otros afectados por mi tónico? ¡Imposible! Tú dame la medicina. Me temo que necesitaré tiempo, sí, sí. Primero, líbrate de esos malaques que me separan de mis mascotas. Están en la fortaleza al final del camino. Me libraré de ellos. Ten lista la medicina cuando vuelva. Sí, sí, necesitaré tiempo para reunir los ingredientes. Primero, echa un vistazo en Tasos. He oído que allí están pasando cosas raras. Sí, sí. La medicina le podría servir a Neleo. Primero debo ocuparme de los captores del médico. Está. ¡Gargara!
está. Volverán a molestar al médico. Ya está solucionado. El doctor dijo que en la ciudad pasaban cosas raras. Debería echar un vistazo. Thank you.
Parece que aquí está pasando algo. ¡Idiotas! Volveré y tendréis que dejarme entrar. Encontraré el modo. Pareces bastante fuerte. ¿Me ayudas? Según lo que necesites. Información. Mi hermano, Solón, lleva semanas desaparecido. Nadie hace caso. Dicen que huyó, pero él no me dejaría sola jamás. Sabe que detesto estar sola. El caso es que lo vieron por última vez entrenando aquí. Estoy segura de que tiene algo que ver con su desaparición. Por favor, ¿me ayudas a averiguar qué le ha pasado? Voy a ver qué averiguo. No parecías tan amable. Gracias. No me las des aún. Mi ayuda no sale barata. ¿Qué? ¿Vas a reclamarle dracmas a una niña? No hago distingos. ¡Mistios! Tengo algunos dracmas, pero debes averiguar qué ha ocurrido. Seguro que acaba estimándome. Puede que el entrenador sepa algo de la desaparición de mi hermano, pero ten cuidado. Se rumorea que es capaz de derrotar a una quimera a puño limpio. O era que se parecía a una quimera liándose a puñetazos. Sea como sea, yo no buscaría pelea con él. Yo no busco pelea. Me suele encontrar. ¿Por qué entrenan tantos atletas jóvenes en esta escuela? ¿No has oído hablar del lugar? Tasos es conocido por esta escuela. Su fundador fue Teágenes, el célebre olímpico. Aquí entrenan muchos, como mi hermano, que aspiran a convertirse en campeones olímpicos. Nunca me dejaría sola tanto tiempo. Solía alardear de sus futuras victorias y aventuras olímpicas. Siempre decía que no habría hermana tan orgullosa en toda la Hélade. ¿Pero cómo va a lograrlo si ni siquiera está aquí? Averiguaré qué le ha pasado a tu hermano. Date prisa. Todo esto está demasiado triste sin él. Parece que Mikos tenía razón. Aquí pasa algo raro. Llegaré hasta el fondo del asunto. Teágenes era el último. No tuvo ninguna oportunidad en aquel combate. Mira lo débil que es. Último. El nombre me resulta familiar. Si pretendes ingresar en la escuela, me temo que llegas 10 años tarde como mínimo. Qué pena. Tú debes de ser el entrenador de los atletas. ¿No has oído hablar de mí? Soy Eutimo, entrenador olímpico magistral. Bajo mi tutela, los estudiantes vencen con la misma facilidad que Teágenes se hizo con la estatua de bronce de Tasos. ¡Me conoce todo el mundo! ¿Quién? Jamás había oído tu nombre. Pues estarás sorda perdida. He oído otras cosas, no obstante. En concreto, que algunos pupilos tuyos han desaparecido. ¿Desaparecido? ¡Bobadas! Mis alumnos son campeones. Vuelan continuamente para correr aventuras. Bajo mi tutela, alcanzarán las más altas cotas como Pegaso. ¿Te acuerdas de un antiguo pupilo llamado Solón? ¿Piensas que puedes irrumpir en la escuela y exigirme respuestas como una esclava impertinente? Te tendré que matar como a tal. He de saber si la escuela tiene alguna relación con las desapariciones. ¿Relación? ¡Bobadas! Aquí solo hay sangre, sudor y músculo. Lo único que desaparecen aquí son las debilidades del corazón y del cuerpo. ¿Y si ponemos a prueba tus habilidades? Prefiero no derrochar tiempo ni talento con quien no lo merece. Parece que te estás echando atrás. No me dejo provocar, Mistios. Espera, me resultas familiar. Eres tú. Estuviste en las Olimpiadas. Eres la campeona, estoy seguro. Sí, tienes ante ti a una campeona olímpica. ¡Volved al entrenamiento! ¡Eres increíble! Dinos qué hace falta para convertirse en campeón. Un
campeón de verdad corre todos los días con un par de vacas a cuestas. No me impresiona en absoluto. Así que una campeona olímpica llega a mi escuela, me roba protagonismo y osa desafiarme a mí, al gran Eútimo. ¿Entonces el gran Eútimo acepta mi desafío? ¿O me tiene miedo? ¿Miedo? ¡Ja, ja, ja! Pelea primero con los alumnos. Ya veremos si eres tan fuerte como dices. A ver cómo se las gastan tus pupilos. ¡Ten cuidado! He oído que los sanadores andan muy ocupados. Seguro que encuentran tiempo para curar a los chicos. ¡No seáis duros! ¡Que la Mistios se va a llorar! ¡Voy a ensartarte! ¡Sed buenos, alumnos! ¡Ni mis mejores pupilos pueden plantarte cara! Ahora en serio. ¡Oh! ¡Qué pasión! ¡Ven si te atreves! ¡Enfréntate a mí en nuestra arena! Procuraré no romper demasiados huesos. Mis fieles pupilos. Esta Mistios tiene el descaro de retarme a mí, al gran Eútimo, en mi... en nuestra escuela. Tu última oportunidad, Mistios. Si te marchas, todo acabará. ¿Vas a seguir hablando? Oh, veremos de qué pasta estás hecha, ¿eh? ¡Lucharemos como campeones! ¡Morales! ¡Han comido! ¿Cómo osas desafiarme? ¡Mi mater es más dura! ¡Afronta el poderío de mis pupilos! ¡No derrotas al maestro! ¡Una campeona se conforma! ¡Por el maestro! ¡No eres digna! ¡Pupilos! ¡Mi orgullo! Me rindo.
has arruinado mi reputación. ¿Cómo van a aprender de mí, mis pupilos? Te ha podido el orgullo. No ha sido cosa mía. Un maestro caído no puede enseñarnos nada. Algunos de nosotros queremos seguir tus pasos, Mistios. ¿Podemos acompañarte? Me vendrían bien algunos guerreros. ¿Habéis oído? ¡Vamos a ser guerreros! Vale. Has ganado. Eres digna. Te contaré lo que sé. Mantener una escuela así sale caro. Pero un tipo rico nos dio un dineral en dracmas para que todo siguiera en marcha. Viene de vez en cuando, apestando a vino y acompañado por unos hombres extraños. Entiendo que no vienen a admirar el campo de entrenamiento. Me he fijado en que prefieren a mis atletas estrella, quienes exhiben habilidad y talento ejemplares. Los siguen muy atentamente. Solón era uno de ellos. Sí. Era uno de mis mejores estudiantes, con un muchacho llamado Neleo. Eran buenos amigos y magníficos atletas. Dejaron de venir a la escuela poco después de que llegaran los hombres. Me preocupa que les haya pasado algo. Pero no haces nada. ¿Y eso que sabes que está pasando algo raro? Este tipo tiene influencia y aliados poderosos. Lo he intentado, mis tíos. He hecho preguntas y me dijeron que lo dejara por mi bien y por el de mis pupilos. Aunque me duela reconocerlo, me siento impotente. A alguien fuerte como tú no debería mangonearle un necio borracho. Yo... Tienes razón. Llevo... demasiado siendo débil. Gracias, mis tíos. He de recurrir a mis otras bazas. ¡Lo he oído todo! ¿Te quedas cruzado de brazos mientras se llevan a tus pupilos? ¿Todo por dinero? Oh, ¿cómo has logrado entrar? ¿Es tu hijo? ¡Eres de lo que no hay! ¡No puedo fiarme de ti ni de nadie! ¡Voy a salvar a mi hermano! ¿Su hermano? ¡Por Zeus, yo! ¿Qué he hecho? Solón y otros han desaparecido. Basta de acobardarse. Puede que Neleo. Soy el maestro de la escuela. Mi cosquilla. He de actuar como tal. Basta de acobardarse. Soy el maestro de la escuela. ¿Noche larga? Demasiado. Tengo que recuperarme y empezar a entrenar para derrotar a Neleo y aprovechar la victoria para convertirme en ¿A quién quiero engañar? Tal vez no esté hecho para ser olímpico. Entiendo que eres Eetes. Me manda Mikos. Neleo... ¿Neleo? ¿Ahora qué? ¿Ha batido otro récord? No, ¿qué va? Está guardando cama. Ah, otra noche de borrachera y celebración, entonces. Bueno, ha pasado una noche intensa. ¿Eh? Neleo ha enfermado. Me manda Mikos, porque tú fuiste el último en verlo sano. Estaba bien cuando fuimos a la casa de Carpo para la habitual... ¿dosis de hedonismo? Pero no me fui de la fiesta con él. Ni lo he visto después. Debió de ocurrir algo en la fiesta, entonces. Busca a Carpo en su casa de la colina. Probablemente sepa qué le ha pasado a Neleo. Es un hombre solitario. No obstante, tendrás que llamar su atención.
Si te cargas algunos de sus vinos valiosos, esos con los que me he emborrachado, conseguirás que salga. Gracias, Eetes. Me ocuparé de ello. Manos a la obra. O jamás me pondré al nivel de Neleo y de los demás. Ser campeón olímpico no es tan impresionante como recorrer toda la Hélade. Ven a trabajar para mí y ve mundo en mi barco. Me vendría bien alguien con tus brazos. Brazos fuertes de remero. Siempre he querido viajar. Y la verdad es que estoy harto de entrenar todos los días. Cuenta conmigo, Mistios. O sea, capitana. Esta debe de ser la casa de Carpo. Se la distingue por la peste alcohol. Aquí está lo que buscaba. ¿Pero qué has hecho? ¿Has asesinado a...? ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡El general va a matarme! Estás en el culto, ¿verdad? ¿Qué le has hecho a Neleo? No, 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 no. Solo me relaciono con ellos por negocios. Yo trabajo para el general. Dime qué negocios te traes con el general o empiezo a arrancarte los dientes uno a uno. Malaca. Vale. Yo ayudo a... Más bien me chantajean. Para que entregue atletas borrachos al ejército del culto de Cosmos. Me pagan más por los buenos, como Neleo. Y ahora está muy enfermo. Les hacen algo a los pupilos. Los vuelven distintos. ¿Cómo crees que la guardia de élite hace lo que hace? Su fuerza no es normal. No, es natural. Por mucha fuerza que tengan, palidece comparada con la mía. Me he equivocado, Mistios. Antes no podía desafiarlos, pero contigo a mi lado, quizá podamos arreglarlo todo. Los sectarios siempre se llevan a los pupilos borrachos del muelle a una cueva en la costa, al sur de aquí. ¿Ya te cambias de bando? Si no te hubiera atrapado, seguirías escabullándote en las sombras. No van a perdonarme lo que les ha pasado a sus guardias en mi casa. Y la vida es más valiosa que los dracmas. No soy fiel al culto. Ni a Tasos. Solo piensas en ti mismo e intentas seguir vivo. A todos nos pasa cuando nuestras vidas corren peligro. Salva a los pupilos de Tasos, Mistios. Y ya que estás, acaba con los sectarios. Le vendrá bien a todo el mundo. Salvaré a los pupilos por su bien, no por ti. Si le pasa algo a Neleo, eres hombre muerto. Seguro que se recupera. Ve con los pupilos, que están en la cueva del sur.
Sigue la costa y la verás. Buena suerte. Creo que este es el sitio. ¿Tienes motivos para estar aquí? Ugh!
¡Ayúdanos! ¡Por favor! ¿Dónde estoy? Si alguna vez te puedo recompensar, lo haré. Espero que esos demonios hedonistas no lo hayan destrozado todo. ¡Mistios, socorro! ¡El tónico lo ha vuelto loco! ¡Mistios! Gracias a Zeus, iba a matarme. Es por tu culpa. Estos prisioneros ya se han tomado el tónico. Habrá venido el médico a administrárselo. Solo le ha dado reacción a uno de ellos. Parece que el otro todavía tiene posibilidades. Entonces hay esperanzas para Neleo. Parece que este era el escondite fortificado. El culto es un enemigo mucho más poderoso de lo que pensaba. En cuanto llegué a Tasos, el culto de Cosmos se quedó sin ninguna opción. Los del culto tienen que pagar por lo que han hecho. ¡Es la hora de vengarse! Parece que quieres proponer algo. Tenemos que atacar la fortaleza antigua, Mistios. Contigo al mando del asalto mataremos al general de la guardia del culto. Lograremos una victoria aplastante
que resonará por toda la Hélade. Le has fallado al general y solo quieres que te lo quite de encima. Una casualidad, supongo. Cuéntame algo más del general. Ese malaca me metió en este follón por la fuerza. Es el líder de la guardia de élite del culto y se rumorea que decapitó a 8 hombres con un golpe de su arma de asta. La fortaleza antigua, ¿dónde está exactamente? Es un edificio gigantesco que está en Lemnos a plena vista. Me han dicho que conviene acceder en barco. Al menos ahora sé que Neleo tenía algo más que un resfriado. Tengo que contárselo, amigos. Todo esto es culpa tuya, así que procura que los pupilos vuelvan a casa. Lo haré. Muy bien. Debería volver a por el antídoto. ¡Aquí es Dios! ¡Me he matado a todos! ¡Hora de morir! ¡Ríndete ya! La tripulación hizo lo que pudo, pero llegamos tarde. Mira lo que han hecho los guardias del culto, Mistios. Los han matado. Mis mascotas sacrificadas como animales. ¡Hay que irse! Neleo puede estar en peligro. Prepararé el barco. Deberías irte. Aquí ya no puedes hacer nada. No gastes fuerzas. Aún podrías sobrevivir. Soy médico, Mistios. Sé cuando un paciente se muere. Ten el antídoto prometido. Siempre enmiendo mis errores, sí, sí. Se lo daré a Neleo. Es su mejor baza. Pero no esperes un milagro. No voy a dejarte así. Mátame, y así dejaré de sufrir de una vez por todas. Por favor, no pido más. No te muevas, y lo haré limpiamente. Gracias, Mistios. Estoy lista, Mistios. Hazlo. Aún podrías haber hecho alguna buena obra más.
Si han sido los guardias del culto, he de darme prisa. Neleo, no queda mucho tiempo. Descansad.
ganar. Llego tarde. ¡La Mistios! ¡A ella! ¡Despídete! Esto es indignante. Estamos hartos de los soldados enmascarados. Sea como sea, tienen que irse de Lemnos. ¿Por qué incendiaron la casa? Ya sabes por qué. Malaca, los dichosos soldados vinieron de su maldita fortaleza. Pensaban que Mikos tramaba algo. Algo contra ellos. Esto tiene que acabar. Terminará. Los soldados son guardias del culto. Y los comanda un general. No te preocupes, no van a durar mucho. Sí, porque vamos a ir a zanjar el asunto, ¿verdad? La gente de la isla merece vengarse de los guardias del culto. Eso es. Atacaremos la fortaleza y la reconquistaremos para el pueblo de Lemnos. Eso es. Deja que vayamos a por las armas, Mistios. Nos vemos en las puertas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Dónde voy? Es mi oportunidad de tomar la fortaleza.
Basta de acobardarse.
soy el maestro. No debí animar a los aldeanos a que pelearan. Han muerto todos. ¿Los has encontrado? ¿Están bien? El culto llegó antes que yo. ¡No! ¡Maldición! ¡No pensé que fuera posible! Hemos hecho todo lo posible. Se nos debe de haber escapado algo. Algo que he hecho mal, por insignificante que sea. No hemos sido nosotros, Barnabás, sino el culto. No lo olvides. Ya da lo mismo. Neleo ha muerto. A partir de ahora, me guiará el Pentos. Lamento tu pérdida. ¿Qué hay de los demás aldeanos? ¿Están bien? Muchos quisieron vengarse. Atacaron conmigo la fortaleza del culto, pero... ¿Pero qué? No sobrevivió nadie. ¡Ay! ¡Maldito día! ¡Tienes que acabar con el culto de una vez por todas, Cassandra! Lo haré, Barnabás. Lo haré.